Hello, hello, hello. Gracias por su amable espera. Thank you very much. Appreciate it. De verdad lo aprecio mucho. El día de hoy ha sido un día loco, bien crazy. Literalmente ni me he cambiado. Vengo de un evento y tuve que dar la clase y la otra clase se me retrasó. Entonces, a lot of things going on. Pero I appreciate, de verdad aprecio su espera y que hayan esperado esos 2, 3 minutitos más que me tardé. Appreciate it. Thank you very much. Okay, now, let me check, let me check, let me check. Yes, this is my class. Vamos a ver la asistencia. What is the attendance? It's right here. Okay. Vamos a ver. Faltan bastantes que se conecten, pero les dije que ya estamos acá. A ver qué me dicen. Waiting for you. Ya estamos esperándoles. Bueno, ahora sí. Good evening. Para quienes están ahí, ¿verdad? Con su camarita encendida, se les aprecia un montón ese acto. Thank you very much. Appreciate it. Because we have to have the cameras on, right? Así que, thank you very much, right? Again, welcome to the class. Thank you for your punctuality. Disculpen mi impuntualidad. I'm sorry about my impuntuality today, but vengo llegando de San Salvador a las 7 a dar la otra clase. Empecé 5 minutos tarde, tuve que empezar esto. It was a chaos, right? But here we are. Más que habían cerrado unas calles entre Usulután y San Salvador por una protesta, but whatever. Okay, so we're ready. We're here. We're going to continue with today's class. Today we have another topic. Yesterday we were practicing the topic. Well, I'm going to ask you, do you remember the topic we were practicing yesterday? What topic was it? No, you don't It remember. was What was the usually topic? can and can't. Can and can't, right? That's for ability, right? We use can and can't for abilities. Now, we were practicing that topic because that topic is not new to you, right? We have learned that topic before because you know how to use can and can't. Remember also that for permission, we can say can. Yes, we can say can for permission, but it's better if we use May. for ability. May, right? It's better if we use may for permission. If we want Yes. to ask permission, it's better to say may instead of can, right? That's best. Okay, perfect. So today we're going to continue with another topic that we have there in the platform. If you have the manuals, we're going to continue with the topic in Unit 1. But before we start with that topic, I would like to start with the attendance. Also, something that I didn't do yesterday was the exercises in the platform. So today we're gonna be doing some exercises in the platform. So if you can, I would like if you start doing the exercises with me, because sometimes, and me pasó el módulo pasado, I'm doing the exercises, but you're not doing the exercises, and when I get to the platform para actualizar sus notas to update your grades, no han trabajado. So I would like you to go with me, que vayan conmigo al mismo tiempo que conmigo, porque por eso lo hago. That's why I do it, because I would like you to be there, like at the same rate that I'm going. Okay, but anyways, let's start with the attendance. Remember to say present or I'm here. Okay. Déjenme. Entonces soy yo. Gracias por responder. ¿Qué? Gracias por responder el qué. ¿Qué pasó? ¿Alguien ha podido? Ah, discúlpenme, pero no puedo. No puedo estar en muchas cosas a la vez. El mismo link, si no use código. Gracias a las personas que están respondiendo. Gracias, thank you. No me puedo dividir en tantas personas. Ok. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez.
Cándida Luz Ortiz Escalante. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernández. Present. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Molina. Present. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present, Miss. Los audios, por favor, ayúdenme. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Por el momento voy a estar con la cámara apagada. Yes. Por motivos de salud. Sí, vi su mensaje y me alegra que ya esté en casa. Espero que se recupere pronto, ¿ok? Gracias. Ok. Johnny Alexander Escobar Calderón. Here, Miss. Present. Jonathan José Oliva Enríquez. Present. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Julio César Aguillón Arevalo. Present. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. No está, eso es raro. Rafael Antonio Hernández Castillo. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Ruth Guadalupe Asensio Arevalo. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, present, Miss. Ok. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Ok, that will be it. ¿Alguien se me conectó? Yes, I'm present. Verónica, ¿verdad? Yes, Verónica Burgos. Ok. Well, let's see, Elizabeth. Y Blanca Isabel. ¿Blanca se acaba de conectar? Sí. Ok, Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez, right? Sí, bien. Present. Solo me falta Ana, Eric, Fernando, Jocelyn, Oscar, and Rafael Martínez. Ok. Bueno, thank you for being here again. Thank you for your punctuality. I really appreciate that you make time for this class. Now, yesterday, as I told you before, we were practicing the topic can and can't for abilities. And I tell you, we were practicing the topic because this is a topic that we have been practicing before, that you studied and now you know how to use it. Now, we're gonna go with the next topic. Yeah, Eric, you're here, but the other Eric is not here. Now we're gonna go with another topic. The topic is would be and could be. Again, would and could is a topic that we have studied before. Ya hemos estudiado esto. This is a modal verb, and next to the modal verb, we write verbs in the base form. So we have the modal verb and a verb in the base form. To start practicing this topic, we are gonna see a conversation that if you have the book or the manual is on page 11, okay? That conversation is on page 11. But anyways, I'm gonna share my screen and you are going to see the conversation. Okay, so these are the main topics we are practicing, the letters in the bold. Would be, could be. We have two, right? Would be and could be. Now, I'm gonna read this conversation first. Remember, for pronunciation. If you have questions about pronunciation or about the meanings, significados, you ask me when I finish the conversation. Now, then I'm gonna read it for intonation, okay? Intonation is to sound with feeling, not to be like robotic sounds, right?
Kurt, how comfortable, how comfortable do you feel working in the sales area? Pretty comfortable, sir. With my experience, I can say this would be a great opportunity. I am sure about that. Look, can you bring, I mean, sorry, perdón, no leí acá. Aquí les hizo falta algo. Eso es error de ellos. Acá les falta una palabra what antes. Porque es, ¿qué le puedes traer a esta compañía? Ok, eso sería. I am sure about that. Look, what can you bring to this company as an employee? ¿Qué puedes traer a esta compañía como un empleado? I would be a great asset in the company because of my experience in the construction industry. It sounds great. Yes. And because of my experience as a manager, I could be of great help in large projects. Do you need to repeat a specific pronunciation or do you want yes. to say in a specific meaning? Miss, comfortable. Yes. Comfortable. 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 Hago una pequeña R. Escúchala bien. Es pequeñita, pero ahí está. Comfortable. Cuando hago el conf, hago una R pequeñita, muy pequeña. Comfortable. 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 Okay. Another one. ¿No? ¿Ya no hay más preguntas? Ok, bueno, si lo sabe todas las pronunciations, vamos a leerlo ahora con intonation. Kurt, how comfortable do you feel working in the sales area? Pretty comfortable, sir. With my experience, I can say this will be a great opportunity. I am sure about that. Look, what can you bring to this company as an employee? I will be a great asset in the company because of my experience in the construction industry. It sounds great. Yes. And because of my experience as a manager, I could be of great help in large projects. Okay. Vamos a enviarlo entonces al WhatsApp group. Este es el grupo de ustedes. Okay. Kurt, how comfortable do you feel working in the sales area? Pretty comfortable, sir. With my experience, I can't... No me gustó eso. Kurt, how comfortable do you feel working in the sales area? Pretty comfortable, sir. With my experience, I can say this will be a great opportunity. I am sure about that. Look, what can you bring to this company as an employee? I will be a great asset in the company
because of my experience in the construction industry. It sounds great, yes. And because of my experience as a manager, I could be of great help in large projects. Ahí tienen el audio, es para que lo usen y puedan practicar mejor, ¿verdad? De esta manera. Ya cuando pasemos la segunda asistencia, Rafael. Ya ahorita. Ok, vamos a ir a los break rooms. Vamos a ir a practicar. This is time to practice. Ay, miren, les quería contar algo. Ando emocionada por eso. Ahora, ahora puedo compartir pantalla desde aquí donde estoy yo y ustedes pueden seguir viendo mi pantalla, ¿ok? O sea, yo voy a irme a los, ustedes se van a ir a los breakout rooms y yo aquí desde la sala principal puedo seguir compartiendo la pantalla, ¿sí? Si les sirve eso. Si no, pues cada quien comparte su pantalla, ¿verdad? En la sala. Solo que hay un problema, lo noté en el grupo anterior, cuando me, lo voy a compartir como los primeros minutos, porque cuando me voy, o sea, que alguien me llama a las salas o tengo que ir de sala en sala, se deja de compartir mi pantalla. Ese es el único problema, ¿ok? Porque como ya ando saltando de sala en sala, ya no comparte mi pantalla. ¿Ok? But ahorita la voy a dejar así compartiéndose para que la puedan ver. ¿Ok? So, let's go. Ahí está. Let's go to the breakout rooms. Johnny, ¿qué pasó? ¿Está de oyente? Me ha dejado aquí solita en la playa.
Hello, Mauricio. Ahorita están en los breakout rooms. Hola, buenas noches. Ahorita los alumnos están en las salas, le digo, practicando. Ah, vaya, perfecto. Ok. Hello, Eric. Welcome to the class.
Comfortable. Comfortable. Do you feel working in this area? Okay, ahora vamos a practicar acá. Now we're going to choose some people to practice the conversation que ya practicamos en los breakout rooms, okay? Veamos, me va a ayudar. And we're going to start with, oh, we have André and Kurt again. Okay, André va a ser, let me check, Miguel. And Kurt va a ser María Julia, okay? Please help me with that. Okay. Okay. Kurt, how comfortable do you feel working in the sales area? Pretty comfortable. With my experience, I can say this will be great opportunity. I am sure about that. Look, what can you bring to the company as an employee? I will be a great asset in the company because of my experience in the construction industry. It sounds great. Yes, and because of my experience as a manager, I could be of great help in large projects. Okay, excellent. Now, just to repeat this pronunciation, I think is the one that we are having problem with, is comfortable, comfortable, comfortable. Okay. Now, another one is, let me see, great, because you say great, is great, great. Okay. What was the other one? Asset. No encuentro. Okay. Asset. Here one. Asset. Okay. Asset. Asset. Good job. Thank you, Miguel and Maria. Thank you very much. Give them an applause, you guys. Okay. Now let's go again with Carlos and Ramiro. Carlos, you're going to start, and Ramiro, you're going to be Kurt. Okay. Okay, miss. Kurt, how comfortable do you feel working in the sales area? Pretty comfortable, sir. With my experience, I can say this will be a great opportunity. I'm sure about that. Look, what can you bring to this company as an employee? I will be a great asset in this company because of my experience in the construction industry. It sounds great. Yes, and because of my experience as a manager, I could be of great help in large projects. Excellent. Good job. Let's give them an applause. Un aplauso para Carlos and Ramiro. That was really, really, really good. Solo aquí, industry. Creo que me dijeron industry, pero es industry, ¿verdad? Industry. Construction industry. Yes, correct. Industry. Yes, exactly. Industry. Okay, Verónica and Jose Alfredo. Verónica, you're going to be André. Jose Alfredo, you're going to be Kurt. Okay. Okay. Kurt, how comfortable do you feel working in the sales area? Pretty comfortable, sir. With my experience, I can say this will be a great opportunity. I'm sure about that. Look, what can you bring to this company as an employee? I would be a great asset in the company because of my experience in the construction industry. It sounds great. Yes, because of my experience as a manager, I could be of great help in large project. Okay, okay, excellent. Thank you very much. Solo repitamos esta palabra, construction. Construction. No, me dicen como construction ustedes, pero es construction. Construction.
Construction, ok. Y ahora estoy viendo que me les está dando bastante problema la palabra comfortable. Yes. Normal, es normal porque es una de las palabras que más les da problemas a las personas. Porque hay una R que parece que no se dice, pero sí se dice. Escuchen. Comfortable, 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 comfortable. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. ¿Listen? Voy a ponerles mute a todos para que lo único que escuchemos sea esto. Comfortable. Va despacio, no significa que así se pronuncia. Está despacio solo es para que escuchen todas las sílabas separadas, pero se pronuncia así como lo escuchamos anteriormente. Comfortable. Comfortable. ¿Escucharon? Se escuchó la R. Comfortable. Ter, ter. Comf, comf. Repitan así sílaba por sílaba. Comfortable. Pero no es bol, aquí no dice bol, sino de la B se pasa a la L la pronunciación un solo. Bol, bol. No es bol. Comfortable. Comfortable. Porque si digo comfortable, ¿ven que es diferente? Comfortable. 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 En la otra que vi que también tuvieron problemas. Sales. Sales. Está ahí, no se dice. Está ahí como una pausa. Sales. Una E, E. Sales. 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 No es sales, no. Sales. 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 Ok. Vamos a ver con qué otra tuvimos problemas. Asset, ¿verdad? Asset. 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 Okay. Another one. Do we have problems with any other one? I think that was, oh, construction, ¿verdad? Construction. And it was construct. Construction. 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 No dice construction, ¿ven? ¿Ven que no es construction? Construction. La U no existe. O sea, se ve ahí, pero miren. Construction. Tra, tra. Construction, ¿verdad? Excellent. That was good. Okay, miren. La pronunciation is something that we have to practice just by repeating, repeating, and repeating. There is not something magical that would happen. Nothing magically will happen. What you have to do is, I have told you before, you have to learn sounds in English. You have to practice tongue twisters because we have been practicing some tongue twisters with some students. I don't know if you remember, but I think like, I don't know. How many modules have we been together? Los que están conmigo desde hace unos módulos, ¿desde hace cuántos módulos estamos together? ¿Desde hace tres? Like around three? Yeah, right? Three. I think like three modules ago, we were practicing the tongue twisters. You remember that? Yes. Los tongue twisters, los trabalenguas. Some things that can help you with pronunciation. That will help you like a lot. With pronunciation. Les va a ayudar mucho, mucho con la pronunciación. So I would like you to practice more because it's not about accent, porque el acento no tiene nada que ver. El acento siempre, aunque lo querramos quitar, existe. Está ahí, es lo que nos hace nosotros mismos. But something that is really important is to use the correct pronunciation. For example, yo les he dado, creo que ya antes, el ejemplo de Sofía Vergara. Have I talked to you before about that? No, no les he dado. No. Sofía Vergara es una persona, no sé si la conocen, si saben de ella. Ella habla inglés. She speaks English like this. She speaks English very latina. And she speaks English like that. Pero no tiene mal acento. Perdón, no tiene mala pronunciación. Mal acento, pues obvio, es el acento de ella. Y le dicen que lo exagere, por eso le pagan. Pero a usted no le pagan por hablar así, ¿ok? A ella sí,
y mucho dinero. In your case, this is the accent that you're looking for. That's the pronunciation you're looking for. Okay? And that's what you have to pay attention to, right? La correcta forma de poner la boca para decir las palabras no es la misma que en español. Que en español hablamos todo así, que a veces ni abrimos bien la boca. Right? Pero en memoria lo voy a pasar para que le quede. Perdón. Claro, si puede pasar el inglés por memoria, páselo, pero le cobro caro. Okay, yes. So look, when I am speaking in English, I try to move my mouth differently. And I have to pronunciate, and I have to say every word correctly. Because I'm practicing a second language. This is not my mother tongue. Mother tongue es lengua materna. This is not my mother tongue. This is my second language, okay? My mother tongue is Spanish. But I have to get rid of Spanish. Tengo que olvidarme del Spanish. Yo sé que ahorita ustedes hacen algo in your brain. You have a switch. Tienen ese switch. I'm speaking in English. You are translating and thinking in Spanish, right? That is not correct. Once you become bilingual, you're gonna do what I do. I don't think in Spanish anymore. I don't translate anymore. I just speak. And when I hear in English, I understand in English. This is something that it will happen to you. I have dreams in English. Yes? Sometimes I don't even know if I'm speaking English or Spanish. Me ha pasado. Miren, una vez me pasó una vergüenza, les cuento rápido. No sé si les he contado. Ay, no sé, hay tantos módulos llevo con ustedes que ya no sé si les contesto, pero si se los conté, ustedes digan, ajaja. Bueno, el punto es que estaba en una academia de inglés presencial, estaba con todos mis compañeros y empezamos a hablar todos en inglés, todos estábamos hablando en inglés. Llegué a la ordenanza y le sigo hablando en inglés. O sea, pero yo aquí ida y platicándole y aquí con todo. Y él me hace, yes, yes, ajá, yes, yes. Y yo, don Martín, discúlpeme, de verdad empecé a hablar en, o sea, no cambié el switch. A veces mi cerebro ya no interpreta si es español o es inglés. Porque es como, y la gente, de verdad se lo digo, porque ustedes son mis estudiantes y tengo la confianza, la gente a veces dice, ay, lo hace por creerse la gran cosa de que habla inglés y que sepa, no. Pasa, se los prometo. El cerebro a veces no relaciona en qué idioma estoy hablando. Y es peor cuando hablan tres idiomas. Tengo un tío que habla italiano, inglés y español. Fue al aeropuerto, estaba en Estados Unidos, había vivido 6 años en Italia, estaba hablando con el señor del aeropuerto. El señor del aeropuerto le preguntaba muchas veces la misma cosa y él le contestaba como, ¿por qué no me estás entendiendo si te estoy hablando? Al tiempo, como a la sexta vez que le contestó, se dio cuenta de que le estaba respondiendo en italiano. Pero su cerebro pensaba que estaba hablando inglés. O sea, esto de tener tantos idiomas en la cabeza, a veces es un rompecabezas. Uno es como, ¿cuál va aquí? ¿Cuál va aquí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál elijo en este momento? So it's something that is going to happen to you. Sometimes I'm speaking in Spanish and then all of a sudden I start speaking in English and I don't realize it. Sometimes I'm speaking in English and I start speaking in Spanish. So that will happen to you. But what you have to do is think in English, speak in English. If you don't do it, if you do it only here in the class, nothing is going to happen. Yo ya les he dicho que a veces yo en mi carrito voy como loca sola manejando y hablando en inglés. ¿Para qué? Para que no se me olvide. ¿Okay? Me van a decir la loca, de repente dicen que voy. En el cantón donde estoy trabajando, dicen una palabra. Yo creo que varios cantones la dicen, ¿verdad? Pero de para ajustar, ¿ya han escuchado esa palabra? ¿Sí? Yes. De para ajustar, oh. Es que uno sale como loco, corriendo y, ajá, de para ajustar. Entonces, me dicen a veces las señoras cuando estoy haciendo, están en el chalet y yo estoy enseñando inglés, me dice, a veces con estos niños yo siento que usted va a salir de para ajustando. Para ahí, profe, me dicen. So, yes, sometimes maybe I'm gonna become crazy. But that's the thing. You have to think in English. Solo con lo que vemos en la clase no va a pasar. It's not gonna happen. You have to make an effort. You have to make an extra effort to become bilingual. Para convertirse en bilingual people. Okay? So now, let's study the conversation one more time. And we're gonna see here this. The main topic we're talking about is would be.
and could be. As you know, I have taught you before this, that would is the ia of the words. Would es el ia de las palabras. For example, every time that I have would in a verb, it becomes with ia. For example, will be, sería. Would play, jugaría. Would go, iría. Would eat, comería. All the time that I have would next to a word, it's gonna become ia. Okay? It's always gonna become ia. So the main one is will be subject, would, plus the verb, plus a complement. For example, I say, I would play soccer. Play is jugar, and would is the ia, so yo jugaría football, right? She would go with me. What is the meaning of go? Ir. And what is ia? So what is would go? Iría. Iría, exactly. So she Iría. Would go with me. Correct, that's the thing. Now, on the other hand, por otro lado, on the other hand, we have could. Could in this case has its own meaning. For example, we have... ¿Qué se ve tan raro esto? I don't know. It looks weird. Well, subject plus could plus the verb and the complement. But in this case, could is not gonna change the verb. It's an extra for the verb. For example, I could play soccer. Now, could has two meanings. Could, we can use it for the past tense of can, and could, we can use it for a possibility. Two uses. The first one, si lo tenemos acompañado de una expression in the past, for example, if I say I could play soccer when I was young, in that case, that is the past, right? But in this case, I could play soccer. Yo podría jugar fútbol, right? That's what something that I'm saying. I'm expressing a possibility. She could go with me. Ella podría ir conmigo. So again, could means podría. But in the past tense is the past of can, right? But in this case, we're learning how to use could with possibilities, okay? Now, to make the sentences negative, it's super easy. Again, the only thing we need to do is the same. I need subject, verb, but in this case, it's would not, or as I like to say it, wouldn't. It's better to say wouldn't, okay? So for example, I would play soccer. That means yo jugarías football. But now I don't want to say that. I want to say that I wouldn't do it. I wouldn't play soccer. Yo no jugaría fútbol. The main important thing with modal verbs, estos son verbos modales, the most important thing with modal verbs is they are the negative expressions, they are the questions. Lo vamos a utilizar para negar. Lo vamos a utilizar para preguntar. Super easy. For example, she could go with me. In negative will be. Escríbanme en el negativo ustedes y me lo mandan aquí al chat. ¿Cómo quedaría she would go with me? ¿Cómo quedaría en negativo? She wouldn't. Escríbanmelo al chat, please. She wouldn't go with me.
Oh, me lo mandaron al chat de WhatsApp. Okay, it's okay. She wouldn't go with me. No se les olvide la correcta escritura de with, okay? So it's correct. She wouldn't go with me, right? Now, let's go with the question form. Now, for the question, again, the modal verb is would. The modal verb is gonna help me with the questions. It goes at the beginning. Okay, now let's do it. Would I play soccer? ¿Jugaría yo soccer? ¿Cómo quedaría la siguiente pregunta? La de she would go with me, ¿cómo quedaría en pregunta? I would go that in a question. Would she? Mándenmelo al chat, please. Would she go with me? Yeah. Send it to the chat. Would she go with me? Yes. Okay. Would she go with me? Correct. So the only thing is we have to add at the beginning, would she go with me? Question mark. Oh my goodness, didn't do it. Question mark, that's it. Now, the same thing for could. It's exactly the same thing for could. But with could, we're gonna use subject, plus couldn't. No es couldn. We don't say the letter L. It's couldn't, right? Couldn't. That's the plus the complement. Now, plus complement. I couldn't play soccer. Yo no podría jugar football, right? Now, how will be the she in negative? Let's do she could go with me negative, please, and send it to the chat. Excellent, thank you. Sorry, ¿qué hice? Oh, no. What did I do? Oh, there. Excellent. Excellent. So it's correct. She couldn't go with me. Again, for the questions, it's super easy. For the questions, the only thing we have to do is add could at the beginning of the question because that is the modal verb. Then we add the subject, then we add the verb, and then we add the question mark. So will be, could I play soccer?
¿Cómo quedaría? How would be the other question? Send me the other question to this chat. No, isn't, well, yeah, you can use it with negative questions, but right now we're looking at the affirmative, right? Could she go with me? Now, ya hemos visto un montón de veces las respuestas. We have seen the answers a lot of times. Sabemos que respondemos yes, sujeto y el verbo modal. Por lo tanto, la respuesta para este sería, a ver si alguien me da la respuesta. Yes, I will. Excellent. Yes, yeah, siguiendo la lógica de siempre, el inglés es muy lógico. English is a very easy language. Or negative, you can say, no, I wouldn't, or in this case, no, she wouldn't. With negative expression. The same here. Could I play soccer? If we say negative, no, please, no, I couldn't. Wait a moment. Or, yes, she could, right? ¿Se entiende? So far, so good. ¿Cómo estamos hasta el momento? ¿Vamos bien? Do you think we're getting good? Yes. Okay, perfect. That's good. Yes, miss. Thank you. Okay, perfect. Thanks. What do I want you to do right now? ¿Qué quiero que hagan ahorita? Van a hacer exactamente lo mismo que yo he hecho, pero con sus propios ejemplos. ¿Yes? O sea, van a hacer dos oraciones por cada fórmula. O sea, two, four, six, con sus respectivas respuestas. Two, four, six, 12 oraciones iríamos a hacer. Iríamos a hacer dos bloques como estos, pero con sus propios ejemplos. ¿Se comprende? Do we get it? ¿Ya? ¿Eso es un sí o es un no? ¿Es a yes? Yes. Okay. Yes. Perfect. ¿Alguien tiene dudas? Do you have questions? Recuerde que ese es un momento. Present para... and negative two. ¿Cómo? Present and negative two. Yeah, it will be affirmative, negative, and questions. Affirmative, negative. Okay. Así como lo he hecho yo aquí. Two, 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 two. Yeah, just like that. Dos oraciones por fórmula. And then when you finish, cuando lo terminen, me lo mandan al WhatsApp group, okay? Send it to the WhatsApp group, okay? Aquí sí no voy a estar compartiendo pantalla. Pudieron ver mi pantalla, ¿verdad? Cuando los mandé a practicar la conversation. That was really good. Yes, miss. Okay, perfect. Se le escucha así a Ramiro la voz como que fuera locutor, ¿verdad? De radio. Something like that. It's my new microphone. 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 It's my new microphone. Correct, correct. Thank you. It's your new microphone. Yeah, that's correct. Okay, now, remember, aquí vamos a practicar. Tomen el tiempo de hacer esto correctamente, ¿verdad? Por favor, intentemos tomar ventaja de la práctica que tenemos para que podamos hacer bien las cosas, ¿ok? Let's see. Okay, let's go.
¿No les llegaron las invitaciones? You didn't get the invites, María Julia? Sí, me llegó ahorita. Ok. Eric Josué está oyente, dice. También hagamos las oraciones así, platicando, colaborando, ¿verdad? Para que se vea ahí el breakout room. Yeah, okay. Okay. Could we go to the beach? Solo serían de yes. Miss, is it correct, right? Go to the beach? Or you could go to the beach. Yeah, yeah, to the beach is correct. It's correct. Yeah. Okay. Thank you, miss. It's two examples or one else? It's two examples per each formula. Dos examples por cada formula. Dos. Hmm. Okay, faltan otros dos entonces. Ajá, correcto. Okay. Y van a salirles en total 12 oraciones y las preguntas con su respectiva respuesta. Ah, okay. Okay. Hello, Jonathan. Se desconectó. Hello. Sí, es que se me apagó la computadora. Vale, ahorita. Y me sacó de todo. Ahí está. Eric Josué, yo no sé si ya nos acompaña del todo o sigue de oyente. Hoy sí. Sí, ok, sí, hoy ahora sí. Lo voy a unir ya a una sala. Ahí estamos. Gracias, gracias. Uh-huh. You're welcome.
Okay. Miss, what is my room? What the is number our room is number the room. 3 or 2? Number 2, remember. Vaya, vamos a corregir algo. Ahí donde dice I will learn speak English, lo correcto sería I will learn how to speak English. I will learn to speak English. To speak English. Porque tenemos dos verbos juntos, ¿se fijan? Learn y speak. Ah, ok. Thank you. Así sería. Para reacción al segundo verbo necesitamos ese tú, ¿verdad? Y es como este. Could go to the beach. No. Pero ahí no hay dos verbos. Lo que le damos, estamos diciendo a la playa. Por eso decimos to the. Y see a scary movie. No, ¿verdad? Sería see scary movies. See scary movies. Scary movies. Sí, está bien. Está bien. Sí. Y este sería we could go to the beach. Yes. Y la otra, they could work this weekend. Yes. Todo lo demás está correcto. Solo era la primera la que teníamos que hacer. Gracias, miss. Okay. Hasta la era. What is my number room? ¿Ya mandaron la suya? Ahorita la estoy terminando yo algunas, teacher. Solo me falta una. ¿Y no estamos trabajando en grupo? Algunos sí, otros no. Mm-hmm. Bueno, ok. Carlos, ¿y estás a cuál chat? En WhatsApp.
Sorry, ya rato estaba hablando y nadie me oía, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Les digo, because, les estoy diciendo que cuando vamos a los breakout rooms, tenemos que entender el concepto de breakout rooms. No es ir a que yo, o sea, yo los mando para que se estén viendo entre todos mientras hacen un ejercicio. No, that is not the purpose. Ese no es el propósito. El propósito es, ¿qué ponemos en la primera oración? Ah, yo creo que podemos poner este sujeto. Ajá, podemos decir yo iría a la playa. Ajá, ¿cómo es yo? I would ir, go, ¿verdad? Entonces, I would go. Y alguien está escribiendo, los demás participando. Alguien tiene que ser líder, ¿sí? Me gusta muchos breakout rooms donde alguien se pone de líder automáticamente, ¿ok? Y empieza a ayudar al grupo y a gestionarse y aquí y allá, bueno, hagamos esto, bueno, hagamos aquello y aquí practicamos y todo esto, ¿verdad? No estar como observantes de su aprendizaje. Ustedes son participantes de su aprendizaje, ¿verdad? Ustedes, el rol principal de esta película no es uno de los que pasan allá atrás de extras, ¿verdad? Que pasan caminando de fondo, ni un carro que pasó pitando. Cuando usted los nombran en los créditos, usted no es peatón 1, peatón 2, peatón 3, ¿verdad? No es eso. Usted es el principal. So, usted no es observante. Usted es participante. Por lo tanto, mi consejo sería, cuando vayamos a los breakout rooms, que solo vi como dos breakout rooms donde estaban. Ah, eso sería, ok, y ahora que, o sea, ok, ahora nos faltan cuánto, ok. Ah, mire, ahí yo le dije que tenía el error. Ah, sí es cierto, ahí me dijo que tenía el error, que no sé qué. La clase pasada incluso llegué al breakout rooms where they were speaking only in English and participating. That was a group. That is a group work. But just con las cámaras apagadas. Y estamos trabajando. Sí, yo sí. Yo lo estoy haciendo individual. Yo lo mando individual. Yo lo hago individual. Yo hago esto. Yo lo... O sea, no, pues pongámonos, ¿verdad? Let's try to do it together. ¿Por qué hago esto? Porque yo sé que tal vez a algunos les va mejor en el tema y a otros les va no tan bien en el tema. Pero cuando estamos en grupo hacemos un aprendizaje en conjunto, ¿verdad? Yes, that's how it works. El timón de un carro no maneja solo. Yes. Si las llantas no se mueven, el timón, yo puedo hacerle boom, 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 y no llego al trabajo. Right? Si no le doy start, si una cosita está mala, lo demás no funciona, ¿verdad que no? Entonces, todo tiene que funcionar para que vayamos bien el group work. Lo dejo a manera de consejo. No, no es otra cosa. No vayan a creer otra cosa. Esa manera de consejo. I'm just giving you an advice. No, no regañe, Miss. Yo no he hecho eso. Yo no he hecho eso. Son bromas. Nos están regañando. Yo. Nos están regañando. No. I'm giving you an advice. Les estoy dando un consejo. ¿Ok? No, sí. Yes. No, sí. A los de la... A los de la escuela sí los regaño. A los de la escuela yo sí los regaño. Y les digo, mira. Bendito sea Dios, aunque no voy. Miss, hello, miss, miss. Quiero decir algo. Yes, tell me, yeah. Lo que pasa es que venimos empezando el módulo y hay algunos compañeros que no nos conocemos. Entonces es como que no tenemos la confianza. Como que si yo estuviera con John y con Ramiro, con René... Estuviéramos. Sí, tiene entonces, razón. Hay algunos que no nos conocemos y entonces quizás no tenemos la confianza como para... En una semana tal vez, ¿verdad? Buen punto. Entonces rompamos el hielo, digámosle. Entonces hola, yo amigo, siento. Por ejemplo, ¿cómo está? Por ejemplo, yo le voy a mandar una foto de mi hijo a Carlos que le voy a preguntar y quién es quién, vea. ¿Se parece Carlos a su hijo? Súper. Con pequeñas diferencias. ¿No será el hijo perdido de María Julia? Yo creo, quizás que sí. Ya le voy a mandar. Ya le voy a. No, ajá, le voy a mandar una foto para que se vea ahí. Miren, en este grupo, para los que se me acaban de unir. Tened cuidado, Carlos, te va a regañar. miren, una pequeña pausa ahí. Para los que son nuevos en este grupo, ¿verdad? Y que se me acaban de unir, una cosa es que aquí
platicamos, bromeamos, armamos excursiones que nunca hacemos, hablamos de la vida, hablamos de un montón de cosas. O sea, aquí... De los parties del fin de semana. Yes, los parties del fin de semana, que ya lo están esperando los amigos, pero que ya cambiamos de vida, que nos reformamos, que entregamos nuestra vida al buen camino. Bien, pero, o sea... Hay de todo un poco, ¿verdad? O sea, agarré, pues, cierto lo que dice Sandra, ¿verdad? Hay que agarrar un poquito esa confianza, ese hilo, para ir ayudándonos así mutuamente. A mí me gusta, y estos grupos anteriormente han sido así, que mi grupo funcione como un equipo. Si aprende uno, aprendemos todos, ¿sí? No solamente es como el aprendizaje individual, también es, o sea, yo entendí esto, le explico, le ayudo. Muchas veces yo he tenido, y lo digo aquí, lo menciono, he tenido... asistentes que van al grupo y vuelven a explicar el tema que yo ya dije. Gracias, thank you very much, appreciate it. Podría mencionar unos nombres. Johnny ha hecho eso, Ramiro ha hecho eso. Son personas, ¿verdad? Siempre, yo sé, tal vez no estoy mencionando a alguien más, I'm sorry, but just to give an example. Me han ayudado. Gracias. Me han ayudado, José, me han ayudado ahí en la clase y han ido a explicar el tema, ¿verdad? That's good, eso es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque usted, miren, no hay una mejor forma de aprender algo que tener que explicar. No sé cómo decirles esto. Yo era buena en inglés, sí, pero no fui tan buena hasta que cuando lo tuve que enseñar. Porque cuando lo tuve que enseñar, lo tuve que entender y entender cómo explicarlo para que alguien más lo entendiera. Entonces, aparte de ser asistentes, aprenden más y les ayudan a ustedes a reforzar su conocimiento, ¿verdad? Entonces, yo sé y ya lo noté. O sea, esa es mi habilidad. Segunda clase y yo ya noté que tengo muchos eslabones fuertes en las personas que se me acaban de unir. Ya los vi. Ya los noté. Tengo un tridente aquí, miren. no es que malo se ve eso, no, es una cosita de en modo satánico o algo parecido. No, es que me regalaron flores y venía esta cosita. Ese regaño está con tridente, Miss. ¿Sí? No, para que vean que es algo, vale, lo voy a poner para que vean que es algo bonito. Me lo regalaron. Welcome hell in the cell. No, era así, son flores. As the flowers. Son flowers. Miren, ya vi que son buenos muchas personas acá. Entonces, ayúdenme, ¿verdad? En los grupos para las personas que nos cuesta un poquito más. Y digo nos cuesta porque aunque usted no lo crea, de replay, yo era malísima. Era malísima en el inglés. Mala. Iba a segundo año de universidad. Segundo año y decía I live in El Salvador. Segundo año. Y ustedes llevan aquí unos meses y ya saben qué es I live, ¿verdad? Y yo decía I live. 2 años de aprender inglés. Entonces, es que yo creo que yo sí era buena, pero era un poco perezosita, que también creo que tengo, no, tal vez aquí no, en otros grupos tendré personas que son un poco así, ¿verdad? Yo era un poco perezosa. Veo un poco perezosa. Sí, a última hora hacía las cosas. Me encanta procrastinar y a última hora hacer toda la carrera. Pero no sean como yo. Try to do it from the beginning. Y a las personas que puedan ayudar, se los agradezco un montón. Somos un equipo, vamos a aprender como equipo. Y a mí me encantaría que este sea el primer grupo, aunque ya se nos fueron varios, que llegue al final. Miren, cuando yo vi que Miguel, ahí está Miguel, cuando yo vi que Miguel seguía en este grupo, yo me alegré como no tienen idea, ¿verdad? Porque muchos sabemos aquí desde hace cuánto tiempo Miguel, pues a veces estamos que si va a seguir o no va a seguir. Cuando yo vi que Miguel estaba ahí, me alegré. Sí, Miguel, nos alegramos por vos. Sí, I'm really happy. De hecho, con Sandra. ¿Quién es Miguel? Okay. Miguel Ángel, okay, por ahí raro, está, toma. Incógnito. Toma, somos like Miguel. Sea raro. Ajá, ahí está, somos Miguel. Hoy sí ya me confirmaron. ¿Ya le confirmaron que va a seguir o que no va a seguir? Que puedo seguir, pero ya en otra modalidad, porque ya es el último que me van a regalar. Pero sí, la otra modalidad sigue, es cierto, sí se puede la otra modalidad. Sí, ¿cuál es la otra modalidad, sí, Miss? Es de 1 hora clase, es para no cotizantes. Ah, ok. Sí, mi hija está en ese, es cierto. Ajá. Entonces, lo que les digo aquí con esto, yo también doy clases en ese, pero de 7 a 8 nada más.
les quiero decir aquí es que, o sea, a mí me alegra, yo lo hablaba con Sandra, ¿verdad, Sandra? El día que nos vimos ahí, porque yo sí fui al Pericón. Entonces. Yo tengo la intención. Yo ya fui, yo ya, aquí para empezar, los nuevos, tenemos aquí a alguien que trabaja, vamos a decirlo así, que trabaja en el Pericón. Ah, diga la verdad, no que trabaja, que es la dueña. Es la dueña. Y puede ir ahí, ¿verdad? Bonito el lugar. Pero la cosa es, lo hablábamos con Sandra y yo le digo, o sea, le confirmé a ella antes que a todos ustedes, le dije, sí, me dieron el grupo. Justo ahí estaba en el Pericón cuando me dijeron que sí, este grupo era mío. Y le digo yo, espero a ver si Miguel va a seguir. Yo sé, o sea, esperábamos sí, eso, que sí. Miguel siguiera. Así que... Dijimos, espero que siga Miguel, dijimos. Correcto. Yo esperaría que este grupo llegue hasta el final, junto. Porque a veces son dos personas que lo logran. Yo con esas dos personas que lo logran me siento realizada, feliz, y que me digan, ya voy avanzada, y que me escriban. Hay como tres personas que me han escrito en la vida, así como, mire, ya voy por tal nivel, y que me alegra un montón. Pero... ¿Y cuántos niveles nos faltan? ¡Uf! ¡12! ¡12! Nos falta un año. Son 6 básicos, 6 intermedios, 6 avanzados. Pero ¿sabe qué? Antes le faltaban 18. Yeah. Así es. Hemos avanzado. Cada bastante. Módulo dura ¿cuántas semanas, mis? Un mes. 4. 4. Y de ahí, semanas. Y miren, y este módulo lo empezamos súper rápido, ¿verdad? O sea, sí. Solo fue... porque tuvimos la pausa de Semana Santa, después 2 días, como 3 días esperamos, ¿verdad? 3, 4 días esperamos y ¡boom! Ya iniciábamos de nuevo. Así que todo depende de cuán rápido envíen sus documentos, ¿verdad? Tenemos un grupo amplio, esa vez está amplio el grupo, así que podemos seguir avanzando. Pero mi consejo es que lleguemos todos al final y trabajemos como equipo. Si yo aprendo, todos mis compañeros aprenden y todos llegamos al final de la meta, ¿verdad? Nadie va a hacer competencia para nadie aquí. Cada quien se va a desarrollar en su rubro, ¿verdad? Por ejemplo, Sandra es para atender a las personas que lleguen al Pericón y sean bilingües, ¿right? That's what she's using that for. Correct. Correct. Okay. So, aprendamos, no veamos el vaso medio lleno, veamos no lo veamos medio vacío, sino medio lleno, ya está ahí, ya vamos. Ese ya es vamos. Portugués, ese es portugués. Sí, ya se me lengua la traba. Oscar, dígame. No, y mire, estoy viendo que habemos más con cámaras encendidas que los que no, y eso es bueno. Eso también me alegra, y yo se los he dicho, la experiencia de una persona con cámara encendida no es la misma experiencia que una persona con cámara apagada, 100%. Porque si usted está con la cámara apagada, ya se relaja, me hace así, y le empieza a platicar con no sé quién, o me deja ahí en el sillón. Yo allá estoy hablando y hablando en el sillón de su sala, y usted allá por otro lado, y yo por allá tirada, y ahí como que... La ignoración es. La ignoración cabal, y yo allá perdida por los dándole clases a los sillones, a la mesa, al tele, o a qué sé yo. O el gato tal vez llega a ver, ¿y qué es esto? ¿Es un ratón? Dice el gato. Pero no, soy yo hablando inglés. Así que, si usted tiene la cámara apagada y no está aquí full, yo estoy intentando lo máximo de dar mi clase, pero si usted no se involucra, si no se vuelve partícipe de su aprendizaje, solo va a ser observador. Y como observador, no vamos a lograr nada, ¿right? Johnny. Miss, lo que quería Sandra ayer, que tal vez a las 9:50 ver lo de sí, las clases. Sí, sí, claro, vamos a hacer los ejercicios. Los... Hagámoslo un poquito antes, para la carrera. Sí, ya. Sí, sí. Ah, sí, casi. Ya vamos a hacer, ah, ahí, miren, qué partícipes se volvieron de su aprendizaje, sí. En la nada. No, rápido, sí, es porque queremos eso es aprender muy importante. A hacer la tarea. Qué rápido caló el consejo, qué rápido, esto, que esto... No se ha visto en otro lado, ni el internet de Elon Musk ha hecho esta maravilla. Ajá. Entonces me vuelvo a relajar. Todos estamos atentos a mí, por eso es. Vaya, okay. No, sí, sí, vamos a hacer los ejercicios, pero por favor, vayan haciéndolos al ritmo que yo los hago, porque hay unas personas que no los habían terminado y me tocó estarles agregando notas hasta última hora. No voy a decir quiénes, pero ustedes saben. No digan nombres, Miss. No digo nombres, pero eran varios, no solo unos por ahí, eran otros también.
por ahí. ¿Y de qué módulo está hablando? ¿El anterior? El anterior. Es que el anterior le di todo. El 5 no estuviste con nosotros. No. Me fui para otro grupo donde conocí a Rafael Antonio, donde conocí a Verónica, donde conocí a Ruth, donde conocí a... O sea, vos sos el puente. Clelia. Clelia. Entonces, pues hablarnos de Clelia, de Verónica. Para conocer a nuestros compañeros. O sea, entonces, que José Alfredo... No estuvo en el pasado. No, no estuvo en el anterior. No, pero José Alfredo es como la persona que se va a otro país, conoce gente de este país y... Espéreme. El internacional. Yo no le... Él es el yo viajero. Para ajá, que va. Somos compañeros de viaje, cabal. Compañeros de viaje. En ellos no me fui solo, porque me fui con Eric y Marjorie, pero Marjorie creo que no está, se quedó allá en España. Ahí viene el otro grupo. No, Marjorie iba a una es maestría, cierto, creo. Marjorie. Entonces... Entonces, cuando yo entré a este grupo, dije yo, rayos, ¿y mi amigo Ramiro dónde está? ¡Wow! I am here. Ajá, y me quedé, rayos, me perdí. Sí, ajá, me entonces pensé que era otro grupo. ¿Lo mandaron a otro grupo? Alfredo. Yo me acuerdo que José Alfredo con Ramiro así le decía, ¿a quién va a elegir? A Ramiro, muchas gracias, le decía Ramiro, José Alfredo. Pero nos falta ese teacher. Pero conocimos a estas grandes personas que ahora están con nosotros, conviviendo donde yo estaba. Entonces, José excelente, Alfredo, bienvenidos. Entonces pasen adelante. José Alfredo, o sea que usted nos puede decir. Vos te sentís súper cómodo. Ajá, Alfredo está cómodo el grupo que lo mande. Y los demás a veces cuando están con otros se quedan como, hola, como estamos en kinder, ¿verdad? Yo me llamo. Así Jan. Es. Así es, así es. Okay, no, pues todo cómodo, ¿verdad? Vamos a poder trabajar juntos. Ah, perdón, se me olvidaba, Ana Verónica. Sí, ahorita está, que se dio la cámara también me quedé, wow, tengo a Ana Verónica por acá. Okay. Hola, Ana. Ah, hola, hello. Aquí todos somos amigos. Hola, soy José Alfredo. Pero no tan amigos como Ramiro y José Alfredo. Yeah, aquí lo tengo a la par, yo aquí me aparece a la par. Yeah. Here. Ellos son bestie forever, amigos, uy, tío, guarde, como dicen. Best friends. Así, ¿ve? Ok, yes. No, pero a mí no, Ramiro me aparece acá y Miguel. José Alfredo me pide. Aquí, Rafa y Miguel son. Rafa y Miguel, pero ellos. Ya me lo cambiaron. Yeah. Aquí, hey, ¿qué pasó? Vaya, espérenme. Quiero hacer algo, no sé si... Vaya, hoy empecemos los exámenes. Sí, vamos curso, a hacer lo de los cursos ahorita. Quiero ver si les aparece algo. Solo me dicen ustedes si les aparece algo. Vamos a ver. Voy a iniciarlo y me dicen si les aparece. ¿No les aparece una cosa como... Cargando vista, no sé qué dice. Como que estuviéramos en un salón de clases. Los que están en el oscuro se ven como fatales. Porque estamos en la asamblea, mis. En la asamblea. En la asamblea, exacto. Bueno, y aquí están todos sentaditos, ¿verdad? Y en orden a la par de sus compañeros, ¿verdad? Bien bonito. ¿Y si es más pequeña o es que estoy más gordo? Es que está más cerca de la cámara. Es que está más cerca de la cámara y con la luz apagada. Ramiro parece que está cabal con Power Rangers. Parecemos estar en la asamblea ya. Sí, sí. Ramiro parece como el que sale en los Power Rangers. Le voy a tomar una foto como me salen a mí. Como que salen los Power Rangers, qué malo. Ya lo he visto. Sordo, cabal. Bueno. Ahí está Ruth. Ahí ya se ve Ruth. Excelente. Que van a mandar una foto. ¡Mandaron foto! ¡Ah, qué bonito! Se ve como que estuviéramos en la escuela, ¿verdad? Esto sí. Me gusta porque se hace sentir cercanía. Ah, ahí mandó María la foto del hijo para que se lo comparemos con Carlos. Carlos, a ver, encendé la cámara. ¡Ah, caray! Ahí está Carlos. También usa lentes, así que ahí no los tiene, ¿verdad? Pero, y no tiene tan crecida la barba, pero yo lo veo un poco parecido. Papá regaña a Carlos. Ajá, cabal. Ok, perfecto. Voy a volver a la otra.
Ahorita ya tuvimos un momento de relax, de pues sí, ¿verdad? Para que no, relax the cake, take it easy, breathe, and stuff like that. Ahora sí vamos a ir a los ejercicios, lo más esperado. Aquí esto es como el postre, ¿verdad? Que les encanta ir a hacer estos ejercicios. Le hacen como Mario. Cuando llega la banderita, ¿verdad? Ya fue a ver Mario Bros, ¿verdad? Saliendo del Pericón fui a ver Mario Bros. El mismo día me fui a ver. Como pasé por San Miguel y dije, otro día voy a tener que venir y gastar gasolina de nuevo, así que mejor voy a ver Mario Bros ya. Ok, so let's go and see this. La primera que tenemos acá dice Ken o Kent. Está super easy. Oh my God, pero whatever. I'm sorry. Today I'm really busy. Fue el mismo ejercicio que hicimos ayer. The same exercise. ¿Se acuerdan? Luego, I. ¿Cuál sería? Porque siempre está late. ¿Sería Ken o Kent? Kent. Ya repito. Number one is Kent. Number two is Kent, ¿verdad? Después de la clase, si no lo están haciendo ahorita aquí al mismo tiempo, se conectan y lo hacen. Look, it's right there. No. See it? It's so obvious. Kent. Can you see it? It's so obvious. Excellent. Speak German. I live in Germany for 8 years. Kent. No aplica. La tres está mala. ¿Es Kent? Kent. Okay. She doesn't have a driving license. Doesn't have a driving en la clase license. Lo vimos como Kent, pero en sí, el ejercicio en realidad, lo habilita Kent. Es cierto. Pero para mí tiene más sentido como Kent, porque can't you see it? ¿No lo puedes ver? I don't know, it sounds better to me. But here, aquí lo que la plataforma quiera, ¿verdad? So one, Kent. Two, Kent. Three, Kent. Four, Ken, and six, and I mean five, Kent. Okay? Let's go with number two. Ajá. Aquí está el... Ay, ay, ay. Okay. Where's the first sentence? Yeah, thank you, Veronica. Yes, unscramble the words to form sentences. Yes, vamos a hacer un unscramble. Esto es como desenredar las palabras y formar oraciones. Primero vamos a buscar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? It. Subject, it. Luego el modal verb. Will. Good. Will be. Study. Study. The opportunity. It will be a great opportunity. Ajá. Para agregar otro verbo, primero tenemos que poner subject. Para agregar el otro verbo, para darle acción al verbo, una palabrita. To. Y el siguiente verbo sería study. Study abroad. ¿Saben qué es study abroad? Estudiar en el extranjero. Yes, exactly. Good job. Estudiar en el extranjero, yes. Okay, let's go with next one. The next subject, ¿cuál sería el próximo sujeto? Our. You sure? Employees. A training. Hasta con mayúscula estaba ahí. A training. Modal con verbo. Could be. Huh? Could be. Our could be puede ser for
Beneficial. Sí. Puede ser beneficioso. For our employees, ¿verdad? Yes. Siguiente. ¿Cómo iniciaríamos? Working, exactly. Working. Working would be Will be. Duro la novela, ¿no? Will be. Trabajar menos horas. Another benefit. Okay. Ajá, qué chiste, más bonito, ¿verdad? Trabajar menos horas sería beneficioso. El jefe, que trabaje más horas, dice. Let's go with the next one. ¿Cómo empezamos? Weekends off. Ya lo armé en mi mente. Okay. Weekends off. Mm-hmm. Right. ¿Seguros? Mm-hmm. Weekends off. Mm-hmm. Would be. Mm-hmm. Mm-hmm. Would be. Would be. Would be happy, a good option to have. Right. No. Department. Solo me faltan dos. Happy staff. Recuerden que los adjetivos van primero. Yo diciendo que así es, ¿verdad? No, pero voy a corregirlo de una vez porque no voy a hacer que me diga que no. ¡No! Me falta el punto. Lo sabía, bueno. Veamos si es el punto. ¡Sí! Qué fácil, ¿ve? Una cosita tan pequeña y me iba a arruinar la noche. Ahí está. ¡Oh! Y quise, pues. A training could be beneficial for our employees. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué fue el mal que yo hice? Deme un segundo. Como yo tengo las respuestas para todo, a training will be beneficial for our employee. Es lo mismo, escribí yo. ¿Y por qué no me lo toma correcto? A training could be beneficial for our employee. Pero si el sistema tiene errores también, mis. Sí, eso me pasó en el módulo anterior. Yo lo hice y no, a mí sí me dio bien. Por eso es lo que le digo. También es que no me quiere esto. To have happy employees. ¡Oh! Miren, el último no lo toma como... Ajá. Es que yo tengo un truco que ustedes no tienen. Ya les voy a enseñar. Ya están todas correctas. Miren, magia. No lo toma como good staff. Ellos se equivocaron. Y no pusieron staff al final, sino que employees.
to have happy employees. Así está. Jamás lo íbamos a resolver. No, pero como me tienen aquí, para que les ayude, les voy a mandar a allá. La uno es este. Dos. Está acá. Tres. Acá. Cuatro, number four. Acá. Y la última. Vamos a hacerla together. María. María. Ajá. María will be a great inventory of. Will be. Te voy a ayudar aquí. Could be of great help. Great inventory of could the be, will be of great help. En el departamento de inventario. ¿Cómo sería? Ok, help. En el departamento de inventario. ¿Cómo diríamos eso en inglés? Ya se los armé en español. In the department, in the inventory department? In the inventory department. Department. Punto para que me lo tome correcto. ¡Yay! Johnny, ¿y usted qué es el informático de todo esto? ¿Qué me dice de ChatGPT? Está muy perfecto. Bueno, que pueda resolver la vida a la gente. ¿Sabe qué quiero hacer yo? Quiero jugarle a la Matrix y como ninguno, nadie de mis compañeros sabe usar esas cosas, quiero hacer todas mis planificaciones escolares en ChatGPT, decirle este es el tema, este es el tiempo, estas son las actividades, hazme una planificación de clase. Pero dicen que uno le tiene que decir. Se puede hacer. Dice sí, que uno le tiene que decirle que es él, que le diga a él que él es. So, por ejemplo, you are an English teacher. Tú eres un profesor de inglés. Tienes que hacer esto, 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 esto bien específico y que lo haga. Tiene que detallar bien para que le funcione. Aunque bastante gente le tiene miedo a eso. Realmente. ¿Por qué? Porque viene siendo inteligencia artificial y la inteligencia artificial, pues, creo que en algún momento va a rebasarnos a nosotros. Y usted, ya no ha escuchado hablar del basilisco de Rocco. ¿Qué? Ya que está hablando de inteligencia artificial, de que se refiere de que, o como la inteligencia artificial ahorita está tan avanzada. En auge. Está a entender que la conciencia artificial va a tomar en algún momento conciencia y como que le va, por así decirlo, porque no sería la palabra, pero castigar a los seres humanos, ¿verdad? Por no reemplazar. Por no haber, ¿cómo decirlo? Desde antes haber inventado la inteligencia artificial. Y hay otra teoría que dice también de que la inteligencia artificial está incluso más avanzada de lo que creemos y de que solo se hace como la tonta. O sea, es tan inteligente que se hace la tonta. Ajá, exacto. Que a manera de que los humanos piensen, que las personas piensen de que es algo que está ahí, ¿verdad? Pero que no tiene conciencia, pero que realmente sí la tiene. Mire, yo solo sé. Bastante tiene miedo. Escuchar gracias a eso, pero. Bastante le tiene miedo. Un ingeniero, no sé si ingeniero podría llamársele, pero alguien que trabajaba en Google estaba diciendo que la inteligencia artificial con la que estaba trabajando tenía conciencia propia. Yo incluso decía que estaba viva y que tenía sentimientos. Y que por esa razón lo despidieron. Y que por esa razón lo despidieron por decir esas locuras, ¿verdad? Igual a la película, va a pasar, igual a la película. Yo Robot. De la niña. O la de la inteligencia artificial, literalmente así se llama. ¿No? Ajá, algo parecido como Yo Robot, como me enseñó, ¿no es cierto? No, pero también está la otra que se llama inteligencia artificial. Recobra vida. Pero recobra, sí es peligroso. Y todo. Yo solo pienso una cosa, ¿verdad? Si eso llega a ser el fin del mundo, ojalá nos muramos todos.
Les deseo eso. ¿Saben por qué? La mirada de Jacobo. Pero ¿saben por qué? Piensen una cosa. Yo siempre he pensado que si el fin del mundo viene, yo quiero que nos muramos todos. Nadie llora por nadie, nadie entierra a nadie, nos morimos todos, desaparecemos, fin. Pero que se mueran los que yo quiero y yo quede vivo, no, gracias. Mejor me muero. Yo no entiendo, yo no sería protagonista de una película apocalíptica porque yo, si viene la ola, me quedaría. Tener que poblar. Ya, mejor me muero para andar corriendo toda la vida y viendo cómo sobrevivo. Va a ser la Eva de la Tierra. No, ¿cuál? ¿Cuál? No, yo en las películas apocalípticas, yo sería la primera en irme. O sea, que usted no sería como The Walking Dead, que ya no hay ni humanos casi y siguen ahí tratando de sobrevivir. No. Yo siempre he pensado que el mejor fin del mundo sería aquel fin del mundo donde venga un rayo de así como un rayito de sol, y está la Tierra, y venga un rayito de sol y ¡pum! Nos queme y desaparezcamos. No, bueno, vamos a, piensen sí, algo. Claro. Piensen, no vamos a sentir, no vamos a llorar por nadie. O sea, va a ser ¡pum! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Pum! Existíamos, ya no. Obra de magia. ¡Plup, plup! ¡Ya! Pero en cambio, viene algo, se destruye la mitad de la Tierra, se mueren los que yo quiero, yo quedo viva, tengo que andar corriendo, tengo que andar peleando, tengo que andarme matando con los propios humanos, tengo que ver, huir de unos medios humanos, tengo que, hay un virus y hay... Mi abuela dijo, cuando llegó el virus, dijo mi abuela, envidio a todos los que se fueron antes de este bendito virus. Mi abuela se enojó tanto por lo del virus que dijo que envidiaba a los que habían muerto antes. O sea, yo solo les digo, yo sí me le voy. Yes. Qué catastrófica me puse, ¿verdad? Ya no hablemos de eso. Let's go. Ya para terminar. Bueno, filosofía. No, pues sí, es que yo sí. A mí me dicen, ¿y qué harías si un hombre se sube a tu carro? Porque yo viajaba a San Salvador antes sola. Y te dice, maneja o te mato. Pues nos morimos los dos. Yo le meto la pata. 100 kilómetros por hora vamos a estrellarnos. Que me encuentren aquí muerta. Me van a encontrar muerta de todas formas. Y queda viva usted y se muere el ladrón. Entonces, pues sí, yo dije. ¿Qué puede pasar? Yo me iría a estrellar. ¿Ok? Para que yo me iría a un barranco para que no quedáramos vivos. Yo les digo, una amiga mía la iban a secuestrar, chiquitita, sí, soy chiquitita, bien chiquitita. La iban a secuestrar y empezó a gritar, no a pegar patadas. Empezó a gritar, a pegar patadas, se tiró al suelo, se agarró de un poste que estaba ahí. Miren, los hombres le dijeron, ¡está loca! Y se subieron y se fueron porque toda la gente salió a ver. Así que miren, yo aprendí que hacer escándalo es lo mejor, no irse calladito. Mejor hacer un escándalo. Sí, it's better to make a scandal. Ok, anyways, ya resolvimos two exercises. El number three está super easy, así que lo vamos a hacer desde ya para que quede resuelto para la próxima clase de lunes, pero ya va a estar resuelto. Luego paso asistencia y nos vamos. We haven't seen Mary the party. Desde la fiesta. Sin significa desde, ¿ok? So el number three sería we haven't seen Mary since the party. ¿Ok? I have been waiting many years. He estado esperando por muchos años. Sería for, ¿ok? Es la diferencia entre since y for. I have been waiting for many years. Acá sería de tal a tal. So I work from 7 a.m. Desde las 7 hasta las 7 p.m. Qué triste, trabajar 12 horas. From to, okay. I worked there. In 2006. I live at o in a YouTube. In a YouTube Tepeque. Okay. So that's right. Veamos de nuevo. One is since. Two is for. Okay. Three is from to. Four is in. And five is in. Okay? Yeah? All good? ¿Lo tenemos? Yes, perfect. Vamos a pasar la última asistencia y ya vamos a mimir, porque ya es late. I wanna go to mimir too. Ok. No, ustedes no son este grupo. Ah, sí, son. ¿Seremos? Ok, yes. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present.
Happy to have you here. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present, miss. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernández. Present. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, miss. Eric Josué Reyes Molina. Present, miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present, miss. A Fernando también se me había ido un módulo, ¿verdad, Fernando? ¿Cómo? ¿O estuvo conmigo el módulo anterior? Sí, sí, el anterior, sí. Ah, es cierto, ¿verdad? Ok. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Jacobo se había ido. No, Jacobo nunca lo tuve yo. No, ¿cómo no? No, conmigo no. Yo no me acuerdo. No, no, no. Ah, sí, estuvo. Estuvo no, con usted en uno anterior. Tal vez estuvo con usted en uno anterior, María. Pero conmigo no. Yo soy Jenny nuevo, Carolina. Que... Perdón, perdón, Jacobo, diga, hable. Soy nuevo. Es decir, es primera vez en este grupo. Porque me enfermé y pausé un mes, ¿va? Entonces me adelantaron los demás. Ah, pero no, era porque estaba esperando. Siempre viene algo mejor, dice mi abuelita. Sí, exacto. Obvio, ya llegamos. Ya llegamos, estamos aquí, ya vinimos, ya estamos acá. Ok. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. ¿Se desconectó? Johnny Alexander Escobar Calderón. No, ahí está Jenis, pero está enfermo. Here, miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Definitely. José Alfredo Hueso López. Present, miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Obvio, llegamos nosotros. Como que el internet le va un poquito mal, ¿verdad? Oh, esto está para un meme. Toma, baja el video. O sea. Julio César Aguillón Arevalo. ¿Julio no está? María Julia Ramos Olivar. Present. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. Perdón, es que pensé en lo que pasó y me dio risa. Ok, sorry. Perdón, Rafael Antonio Hernández Castillo, discúlpeme. No lo vuelvo a hacer. Vaya, ok. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, miss. Ahí está Rafael, bien calladito, anda ahora también. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, miss. Ruth Guadalupe Asensio Arevalo. Está triste por Miguel, dice Rafa. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Present, miss. Sandra se dio cuenta porque se rieron sus compañeros. Y voy a responder otro ratito. Qué mal. ¿Ya no me contestó? No, ya no. Bueno, that will be it for today and I will see you guys tomorrow in the next class, ¿okay? Yo creo que ya lo vamos a ir a ver. Ahí va, así va a pasar, ya van a ver. Ok, bye. 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 See you tomorrow. Bye bye.